estamos en la selva amazónica, estamos en la selva tropical. Y dentro de la selva, esta es la ceja de selva. Yeah. O sea, que no viene a ser ni la selva plana, que está más abajo, ni tampoco todavía los nevados, que están justo también ahí. Ajá. En esa franja intermedia, a eso se le llama la ceja de selva. ¿A qué altura está? Generalmente la ceja de selva viene de 1000 a 2000, ajá, con un poquito de subidas y bajadas. Los campesinos, se adapta tanto a estos terrenos, ¿no? Porque yo me paro cayendo. ¿Cómo distinguimos la coca? Porque tiene sus dos rayitas, ¿no? Aparte de su vena principal, a ver, una más grande. Tiene sus dos rayitas a sus costados, ¿verdad? Pero también hay la montecoca que no los tiene. Ajá. La coca más silvestre. Hay como 4 o 5 variedades de coca silvestres. Ah, sí, ¿eh? Ajá. A ver, háblanos de estas variedades. ¿Son todas mismo...? De la misma... Digamos, ¿el aspecto es el mismo o tienen...? Ahora vamos a ver una, por ejemplo. No tiene esas dos rayitas, ajá, por ejemplo. Ya. Hay otro que es el sacha coca, que ese ya es un árbol. Ajá. No llega a ser como este cedro, digamos, ¿no? Pero es árbol. Ajá. Árbol grueso. Y todas, pues, las características que tienen esa hoja con esas venas, que ahora vamos a ver, que son así como una ramificación de venas. Y a la vez también su semilla, la semilla roja. Las Erythroxylum. Ajá. Ese es el nombre. Ese es el nombre científico de, digamos, de la variedad de la especie de la coca. Sus diferentes especies. Las venas son la misma, son una conglomeración de venas, así como si fueran unos dibujos, unos iconos hipivos. Ajá. Y es gruesa. Gruesa como hojas. Ajá. O sea, con dos ya, como quien dice, ya has hecho tu guacu. Esta es la montecoca, por ejemplo. Una de las variedades. Hay como 4 o 5 diferentes, ¿no? Hay una variedad, como te digo, que es un tronco. Ajá. Un árbol. Llega la época del café. Justamente por toda esa costumbre, esa tradición y toda esa presión que hay de las empresas, en este caso las cooperativas, es que la gente abandona el cocal y lo deja montearse, embosquecerse, ¿no? Porque tienen que cosechar el café, que es una planta que no la van a volver a cosechar más que en esta temporada. Entonces ellos dicen que la coca siempre tienen, pero sin embargo el café solamente es en esta temporada, y lo dejan de cultivar, pero realmente la coca se pierde. Ah. Y en verdad, en este tiempo, la coca, en época de secas, tiene casi el doble de precio que el café. El café lo están pagando el quintal, 50 kilos, en 350 soles. Y la coca llega a tener precios hasta 600 soles el quintal. Ajá. En el mercado tradicional, el consumo tradicional del pichado. Acá en Vilcabamba, la población rural cultiva coca como estrategia económica. Es su caja chica. O sea, realmente, ajá, la hoja de coca desde siempre, desde tiempos inmemoriales, por ser una planta que da todo el año y que crece acá en las alturas donde no crecen otras cosas, en las montañas, es que realmente es la planta que siempre, o sea, así como el café les ha dado una vez al año, la coca es todo el año, todo el año. Tú sabes que vas a cosechar tu coca, vas a ir el lunes y vas a poder conseguir los alimentos que te faltan. Digamos, el destino de esta coca aquí en Vilcabamba, ¿cuál sería? ¿Cuál es su consumo tradicional? Ajá. Ese es el consumo tradicional. ¿Y dónde se comercializa? Sobre todo en toda la región Cusco, hasta en las alturas, ¿no? Llega, ajá, hasta Sicuán y... Es consumo tradicional. Entonces, ajá, eso sí está respetado hasta por la Convención de Viena, en el artículo 17. Se dice, toda esta ley de persecución de la droga tiene una excepción, que es el consumo tradicional. Ajá. Ese se respeta, porque realmente es parte de la identidad de un pueblo, ¿no? Todas sus costumbres, su patrimonio viviente, que no le pueden quitar porque entonces le estarían quitando su identidad. Y, digamos, aparte de ese consumo tradicional, tu propuesta alimenticia, ¿en qué cambia en cuanto a, digamos, al destino de la coca? Y cambia en el sentido de que mucha gente que ya no la pichaba, porque esta es una forma de consumirla, la más tradicional, pero sin embargo, en las ciudades la gente ya no había olvidado esas costumbres, ¿no?, tradicionales. Entonces, en las ciudades sí se consumen bastantes harinas súper nutritivas, como la cañigua, la maca, ¿no? Todo en harinas se consume. ¿Eh? Entonces, el poner la hoja en harina, pues justamente entra toda esa gente que ya se vive más en las ciudades y que se puede beneficiar también de las bondades de la coca, pero ya pues en un jugo o ya empiezan a hacerse cualquier subproducto, ¿verdad? Ah. Entonces, en la parte gastronómica ahora es donde estaría la parte artística, la parte creativa, con la hoja de coca y su consumo.
O sea, de empezar a generar nuevos productos. Exacto, que es lo que están haciendo sobre todo en Colombia. En Colombia se han juntado un montón de chefs de prestigio y están proponiendo hacer tipos de platos de coca salados y dulces y a través de eso están haciendo una promoción y una desmitificación ¿no? del concepto que siempre nos han impuesto de la hoja de coca, que realmente al final, según como en harina usado con todos estos productos alimenticios, realmente es una medicina para el pueblo, como siempre lo ha sido. Bueno, hemos hecho una pausa aquí para probar el... ¿Cómo se llama este licor? Cañicoca. Cañicoca, ¿lo haces tú? Exacto, este es el macerado con la cañazo, la caña de coca, y la hoja de coca durante un mes. Ah, sí. ¿Y cuáles serían sus propiedades? O sea, en sí la coca te limpia. Uno, te protege del hígado, es el hepato protectora. Segundo, también, como la coca te sostiene. Entonces tú puedes estar tomando, pero mientras estás con productos con coca y estás pichando, te estás sosteniendo. O sea, realmente vas a llegar a la casa, eso siempre lo saben. Por eso ponen platos con coca en Bolivia, en los bares, ¿no?, de La Paz. Porque pichando la coca, por mucho que estés con el alcohol, pero te sostiene. Llegas a tu casa caminando. Causa y paz. El motor en sí, este es chico, este viene a ser de 3,5 caballos a 4 y de revoluciones, sí, 3.500, para que realmente tenga esa velocidad, para volverlo así, pues como estás viendo, polvito. Este sí es el oro verde. Muy bien, y estamos en un cocal, ¿desde cuándo estás en esta zona y qué estás haciendo aquí con la coca? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo cuánto tiempo llevamos acá. Acá estamos... Pues desde el 2003, 2004, entonces ya casi 20 años, y acá, bueno, pues estamos haciendo la profecía de la mama coca. O sea, en sí, nosotros conocimos, cuando llegamos, tuvimos el honor de conocer a Marina Escobar, la nutricionista de Cusco, de Yucay, que ella, a través de unos reportajes que había visto de una revista española, se enteró de que la coca era el alimento más nutritivo, porque apareció en esa revista el análisis bromatológico de la Universidad de Harvard. Todo apareció como en inglés. Entonces ella encargó a su hija, que estaba en Estados Unidos, tráeme, quiero ese estudio de la coca, ¿no? Y me lo trae traducido, porque ella, como nutricionista, que iba en las comunidades andinas, de las alturas, y veía que muchas veces trabajan de sol a sol y que hacían un desayuno, de ahí no tenían más comida, y ella le preguntaba como nutricionista, ¿y de dónde sacáis la fuerza? Y ellos siempre le mostraban, ¿no?, nuestra hojita de coca. Esto es lo que me da la fuerza. Entonces, claro, cuando ella además se entera de que hay un estudio avalado por la Universidad de Harvard, es ahí donde realmente ella dice, ah, no. Entonces, lo que hay que hacer acá para paliar la desnutrición infantil, en vez de estar esperando las ayudas de perlitas de vitamina A y de hierro, si la coca tiene harto, tiene el doble de hierro que la espinaca, tiene vitamina A en cantidades inmensurables, entonces dijo, hay que molerlo, y ahí nos muestra el molino casero que usamos para el café. Ahora ya, bueno, nos hemos modernizado un poquito, pero es la hoja bien seca, molida y cernida. Pues en este caso, si es un molino ya con su servidor, eso nomás es. Marina Escobar nos dice, la industrialización de la coca no requiere de grandes chimeneas, solamente un molino. Y luego un horno para después de eso, pues poder hacer, por ejemplo, panes de coca, pizzas de coca. Cuéntanos un poco cómo sería el proceso desde el cocal, que ahora iremos a visitar, a todo el proceso de secado y procesado para hacer la harina de coca. Claro, o sea, lo fundamental es eso, ¿no? Que acá, ¿cuál es lo que nos diferencia de muchas de las industrializaciones que se puedan dar acá en el Perú o en el mundo entero? Que nosotros estamos en la chacra, ¿no? Acá afuera salimos y acá afuera está la chacra, están los cocales, están los campesinos. Generalmente eso es un lujo. Al campesino siempre se le destina a que sea la fuerza bruta, la materia prima, ¿no es cierto? Y sin embargo, las industrias se hacen todas pues lejos de los pueblos, de los campos, más bien en las ciudades, en las capitales. Cuando en verdad, realmente, cuando trabajas con plantas, tú tienes que estar desde la raíz, para tú saber que realmente esta planta está siendo cuidada y que realmente esta planta te cuida a ti, ¿no? Tienes que estar acá conociendo realmente cada coca, cada planta tiene un rostro, hay una familia detrás, ¿verdad? Entonces, eso hasta le da el sabor, le da el cuerpo. O sea, entonces nosotros estamos acá en pie de chacra.
sea, imagínense que esta plantita de coca, en verdad, había tenido, según los análisis de la Universidad de Harvard, cantidad de calcio, o sea, 2.000 miligramos de calcio por cada 100 gramos, y además 300 de fósforo, que hace que en esa combinación de 5 al 1 es que se asimila el calcio. Tiene cantidad de potasio, de hierro, de vitaminas, ¿no? ¿Y por qué? O sea, decimos, si crece en estos lugares escarpados, donde hay piedras, donde no tiene ni riego, donde no se le pone abono a esta planta. Pero ¿qué es lo que tiene la mamacoca? Así como tú la ves de grande, y eso que está podada ahora, ¿no? Tiene también toda una raíz profunda. Y es de ahí donde saca todos esos nutrientes, ¿no? Y es una planta, como te digo, para tiempos apocalípticos, es una planta que sostuvo y puede volver a sostener a la humanidad. En cuanto hablas de crisis alimentaria... Exacto, o sea, hemos visto pandemias, estamos viendo crisis económicas, guerras, para cualquier situación de sequías y demás. Mm-hmm. Es una planta que resiste cualquier inclemencia dentro de todas las enfermedades que vienen acá a los frutas y a los cafetales. La coca es la que mejor resiste. Mm-hmm. Crece en los lugares más escarpados, sin riego, y tienes todos los nutrientes. Y me contabas que tu entrada al cocal ya no tanto... también como consumidor o procesador de productos de coca, sino como cultivador. ¡Claro! Ahí viste el desafío de hacerlo en ecológico, ¿no? Que, ¿cómo han sido los problemas que has tenido para hacer una transición de un cocal que seguramente estaba fumigado con herbicida? Claro. A un cocal en la que no le aplicas ningún tipo de control de hierba. Sí, es fácil. Qué pena que ahora no he traído el kituchi, porque es la herramienta que te iba a mostrar, en la cual uno dice, ¿dónde está el botón? No tiene botón, todo puro movimiento. Sí. Y es una herramienta muy útil acá, porque acá tú meter desbrozadoras, o sea, acá la cuestión es que la coca tiene que estar limpia, se tiene que montear. Yeah. Lo puede ser a machete, pero en sí, lo que le gusta a la coca es que con el kituchi se le remueva todo. Se renueva todo, ¿no? El deshierve con ese kituchi, el cual deja todo el oxígeno aireado, y toda esa misma hierba, ese es el único abono y no necesita más que eso en descomposición. Es lo que nosotros estamos haciendo acá, manejando este cocal, estamos demostrándole al campesino cuál es nuestra propuesta de cómo se debe cuidar en base a la realidad. O sea, al final lo que nosotros venimos acá a enseñar y resultamos ser enseñados por ellos de cómo realmente se maneja el cocal, que no necesita más que su deshierve, ¿no? Y nada más. No tiene hongos o enfermedades en los hogares. Donde hay quizá más monocultivos. Acá como la coca está en un cultivo orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Que como tú ves, acá al lado tiene su yuca, al otro lado el café. O sea, no son monocultivos, son chacras integrales. ¿No? Está en su pan de llevar. Entonces, eso yo es lo que creo que genera que no tenga ningún tipo de enfermedad. ¿Qué extensión tiene tu coca? Esto es una tabla. Acá se mide por tabla y cada tabla puede medir. Esta medida como 800 a 1000 metros, hasta 1500, 2000 metros, son tablas. Ah. A nivel familiar o de sindicato, ¿cuántas tablas se permite cultivar o estar regulado? Acá todo va por unas inscripciones que hizo ENACO en el año 79, en el cual creó unas cédulas. Y a las cédulas preguntaban, ¿no? Es la única vez que se ha hecho, ¿cuánto manejas por arrobas? Yo manejo 80 arrobas al día. Se supone que ya sale un promedio de 40 por hectárea. Entonces casi todas las cédulas no bajan de una hectárea, dos hectáreas, que vienen a ser como cuatro tablas cada hectárea. Son buena cantidad, pero sin embargo la realidad es que no hay tanta coca como la que ellos tienen en la cédula, porque realmente toda la desmotivación para el cultivo de la hoja de coca ha sido permanente hasta el día de hoy. Y por eso vemos, por ejemplo, que en las zonas de ampliación de la coca y de todos sus cultivos, pues les han puesto pinos para cercar el territorio coca, porque sabemos que el pino cambia la estructura del suelo y por lo tanto ya no va a crecer otra planta. Bueno, háblanos un poco de esta dinámica de poner dificultades al sector campesino de Perú para que no produzca su producto tradicional. Desmotivar todo el rato, decirles que no, que la coca en verdad, que tú no puedes para empezar hacer el guambao ni la reforestación. O sea que esa célula que se hizo solo reconoce a los dueños de esos cocales de aquellos años y que no pueden reforestar. Entonces cuando ellos van a vender su coca, como quien dice, les dicen, tu coca ya no la quieren, ya no es comercial, te vamos a comprar
dos arrobas, nada más, les ponen límites en la producción, y te vamos a pagar de acá a una semana, no hay plata. Pero ojo, no te vamos a dejar que le vendas a otro. Nosotros, según nuestra ley, somos el monopolio. Entonces el campesino al final dice, me voy a ganar problemas todo el rato para vender mi producto y además mal vendido porque el monopolio impone un precio muy barato, 100 soles la arroba. Yo acá cosecho dos arrobas, yo implico a cuatro y con el cocinero cinco personas. A 30 soles que pagues, solamente el jornal, viéndolo desde la parte ¿no? del dinero, 5 por 3 serían 150 soles. Si yo le vendo a Ana con mis dos arrobas, me dan 200 soles. Y yo he invertido en chicha, he invertido en comida. Y además he tenido que deshiervar todo el campo primero. ¿Qué gano con lo que me paga Ana con, ¿no? Entonces, realmente ahí el campesino dice, me dedico al café, que es lo que más propaganda tiene. Le hacen festivales al café, mis café... congregaciones del café en Quillabamba, como viendo que Quillabamba es la tierra del café, cuando eso es mentira. El café es una planta que viene de África, ya tiene todo un tour, un recorrido, una ruta del café, y realmente este es un territorio de la coca. Y cuando han venido los de la National Geographic y se han enterado todos los periodistas de Quillabamba y han ido a mostrarles el tour del café, he dicho, no señores, eso ya hay en África. Cuando ustedes tengan el tour de la coca, nos llaman y nosotros venimos. Porque eso es lo que no hay. Y eso es lo que en realidad tenemos acá, ¿no? Un lugar de donde la coca crece por su cercanía con Machu Picchu y por su nombre de Quillapampa. Teniendo en cuenta que en el Aymara Quilla significa cocal, estamos en uno de los territorios donde la coca ha sido cultivada desde milenios y milenios de años y manejado por muchas culturas diferentes, ¿no? Entonces, la desmotivación es sistemática, pero sin embargo, por arte de magia, el consumo de la coca siempre rebrota. Estamos hablando de la zona del Brae, donde en pandemia, ¿qué es lo que pasó? En pandemia ellos mostraban con su pichu, ¿no? Su bolo de coca, que se le dice huacu pichu, ¿no? Su acuyiku, mostraban a la población, ¿no? A todo el Perú, ¿no? De que allá no usaban máscaras, pero ningún infectado en sus estadísticas, porque todos andaban con la coca en la boca. Entonces, orgullosos mostraban, ¿no? Que en verdad pichan harto allá. ¿Y cuál sería la propiedad, digamos, inmunológica de la coca? En sí, la coca, sobre todo como planta alcalina, ¿no? Que oxida cualquier ente patógeno, pero también oxígeno. O sea, ahora sabemos de que la energía que da la coca, ¿no? Es porque oxigena las mitocondrias de las células. Entonces, cuando entra ese oxígeno que es tan importante en la célula, ahí es donde se produce la energía. Por eso el motivo de por qué le dan la coca al minero, donde hay la falta de oxígeno, o también al turista que viene de repente de la altura y le falta el oxígeno en la altura, porque la coca facilita la oxigenación celular. Entonces, imagínate, en tiempos de pandemia que tanto oxígeno se buscaba y la coca tiene harto.